Sí, ¿qué tal? Bueno, primero hemos tenido un viaje complicado y largo. Hemos salido a las 3 de la mañana de San Pedro y hemos llegado acá a las 4 de la mañana del otro día. Es decir, encima se nos rompió el bus cuando salimos del aeropuerto, así que también estuvimos varados. Tuvimos, bueno, un viaje muy largo, muy cansador. No acorde, lógicamente, a la preparación de los jugadores, que después de un partido como el del sábado, lo ideal que el domingo, en vez de estar viajando, estarían descansando. Pero bueno. Tocó eso, en cuanto a eso estamos llegando cansados, pero tampoco hoy hemos descansado, estamos viendo a entrenar. Y en cuanto al equipo, bueno, sí, es un equipo que terminó de jugar el 27 de mayo, que perdió la final del campeonato local y que ahora está terminando su pretemporada para iniciar a jugar. Así que claramente va a ser uno de sus primeros partidos y nosotros ya venimos jugando un poco más. A favor nuestro tenemos eso, a favor de ellos. El cansancio que podemos arrastrar nosotros de haber jugado el sábado y de haber viajado todo el día de ayer y llegar en la madrugada. Pero bueno, después cuando arranca el partido no hay excusas, hay que jugar y estamos en condiciones para hacer un buen partido. Sí, no va a variar tanto del equipo que ganó el último sábado, no va a variar tanto, igual vamos a ver ahora, recién hoy podemos hacer una práctica después del día del partido, porque hemos viajado todo el día. Y hoy quiero analizar un poco a los más golpeados, el caso de Pinto, bueno, cómo está Edwin, cómo están, bueno, la mayoría de los 4 o 5 golpeados que tengo, y ahí lo voy a definir. Pero si están bien, no va a diferir tanto del equipo que ganó el último sábado, y teniendo en cuenta que el fin de semana capaz que no se juega el clásico, porque no dan, también me da la posibilidad después que tengan una semana larga y se puedan recuperar. Muchas veces hemos escuchado a los clubes de México quejarse que hacer estos viajes es inhumano. Hoy le toca al Olimpia hacer este tipo de viajes. ¿Realmente qué piensa, profe, de lo que se vive en este tipo de competencia cuando se va al Caribe? Saludos. No, bueno, a ver, yo no quiero usar esa palabra inhumano, porque hay inhumano, hay otro montón de cosas que sí son verdaderamente inhumanas y que no tienen que ver a lo mejor con un viaje largo y cansador para jugadores de fútbol. Sí es cansador, y más con esta pandemia, al no haber vuelos o conexiones por otro lado. Nosotros salimos, como te cuento, a las 3 de la mañana de San Pedro, llegamos a Miami, estuvimos 10 horas en el aeropuerto, después salimos, llegamos a la 1 de la mañana acá, salimos en un viaje que tendría que haber sido de media hora, se rompió el bus y estuvimos en la ruta varados hasta las 4 de la mañana. Es cansador nada más, pero no es inhumano. Y después tampoco yo soy una persona apta para menospreciar o hablar mal de tal o cual lugar. Yo creo que cada lugar, dentro de sus posibilidades y como puede, trata de jugar. Recién venimos al estadio, la verdad que el estadio está muy lindo, es sintético, es una grama sintética muy linda. Cosas malas, como seguramente tienen todas las ligas de fútbol. No quiero subirme a un pedestal que no merezco. Hoy inicia un nuevo sueño y en Honduras, y más que todo el aficionado olimpista dice que es el que le falta a usted. ¿Cómo lo toma este nuevo reto, profe, de volver de nuevo a una liga de CONCACAF, sabiendo que el camino del Olimpia sí es el más complicado, esa llave que le tocaría? Pero sí es un nuevo sueño para usted. ¿Qué significa ya una nueva ocasión de jugar liga de CONCACAF? Saludos. Bueno, sí, es la llave más compleja, ¿no? Si logramos pasar, vas encontrando potenciales rivales que son los mismos, que están esperando lo mismo que vos de poder salir campeones. Podés encontrarte en el camino si pasan o no pasan, porque hay que ver también si pasan a un Saprissa o a un Alajuelense, que también arrancan con la misma intención tuya, que es salir campeón. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo que tiene pertenecer a un equipo grande y somos 7 u 8 equipos que estamos pensando lo mismo. Y uno solo va a tener el éxito, los otros 6 o 7 vamos a ser los fracasados si no salimos campeones. Así que uno sabe que es así, claramente que uno tiene la ilusión. Estamos tratando de que el equipo se vaya acomodando después de las lesiones, del tema de la selección, del no descanso, de todos los jugadores que tengo afuera. Pero bueno, de a poco nos vamos acomodando, y lo bueno de acomodarse y estar ahí arriba en los lugares de los primeros lugares también te da la tranquilidad de que es mejor recuperarse de esa manera. Yo creo que vamos y queremos. Ojalá que lo encontremos antes de que lleguen las finales de diciembre y las definiciones estas de CONCACAF.